En Guatemala la noticia sobre el inicio del debate de la reforma migratoria ha sido pues obviamente bien recibida, ya que abre la posibilidad de regular la situación de millones de indocumentados. La pastoral de movilidad humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala ve con gran expectativa la iniciativa de ley S-744, Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria 2013. La cual plantea una reforma que beneficiará a los migrantes que lleven 10 años en el país norteamericano para que puedan optar a una residencia en Estados Unidos. De acuerdo a Juan Luis Carvajal, secretario de la Pastoral de Movilidad Humana, explicó lo siguiente. Con una grande incógnita, con grande incertidumbre, porque no conocemos cómo será el documento final. ¿Cuál será el resultado, el producto final después de todas las controversias, después de las enmiendas, de las revisiones, de puntos a favor, puntos en contra? Asimismo, Carvajal comenta que dicha iniciativa beneficiará a más de 11 millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, pero manifiesta su preocupación por algunos requisitos que se encuentran en la reforma. El periodo de aplicación dura 10 años. El costo se encuentra entre los 500 y 1000 dólares. Los aplicantes deben tener un dominio en el idioma inglés, lo cual puede afectar a los adultos mayores, y un incremento en los precios de las visas. Pero la expectativa crece. La reforma también puede causar efectos negativos como la deportación masiva de inmigrantes. Asimismo, la considera excluyente. Esto significa que va a haber muchas personas que van a ser deportadas e incluso es necesario notificar a las personas en Guatemala que todos aquellos que entraron en el 2012 y 2013 no están considerados para entrar a la reforma. De acuerdo a la pastoral, es una forma de cerrar las fronteras y que Estados Unidos tenga límites de hielo. Lupita Natareno, Azteca Noticias.